Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a esto que es Local Noticias. Una hora con la información de lunes a viernes. Lo acompañamos con lo más importante que va ocurriendo en la ciudad de Río Tercero. Y aquí estamos, como siempre, para brindarles la información desde esta mirada, desde esta óptica que vamos teniendo día a día. Jornada de miércoles 10 de agosto del año 2016. En una temperatura muy agradable la que nos ha tocado transitar por estos días. Venimos con una seguidilla de días soleados y estamos muy agradecidos porque se trabaja mejor, es más cómodo, aunque no representa en absoluto la estación que estamos viviendo, este invierno. Vamos con los datos del tiempo, ¿le parece? Para comenzar puntualmente con el desarrollo de la información, ha estado muy, muy agradable en la jornada de hoy. La mínima ha sido de 8 grados, la máxima 22 grados. La humedad relativa del ambiente, 53%. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués. Recuérdalo esta canción, la música no se toca. Veréis, pasarán los empeños y los misterios de seis en seis. Y los siglos los muertos. El acompañamiento musical, como cada jornada, en este caso con Ale Sanz, para todos aquellos dedicados, especialmente para los que disfrutan de este cantante que ha marcado quizás etapas muy importantes de la vida con cada uno de los temas musicales. Y eso intentamos desde Local Noticias transportar y trasladar también estas sensaciones, estos sentimientos a cada uno, que es lo que ocurre siempre con la música. Por eso viene bien a veces distender de esta manera. Vamos oficialmente a abrir la jornada informativa de este miércoles en Local Noticias, como hacemos todos los días, con la lectura de los principales titulares. Asambleas de docentes, continúa el conflicto, tanto CETERA como UPC aquí en la provincia. No parece tener fin el acuerdo salarial. Distintas aducciones que van haciendo desde el gobierno provincial nos dan la posibilidad de estar frente a nuevas asambleas. Reconocimiento a Juan Fernández, está por unos días en la ciudad de Río Tercero, basquetbolista él, estuvo en la municipalidad en la jornada de ayer, se le ha hecho una distinción especial. Capacitación de Cruz Roja en Buenos Aires, la posibilidad que tiene nuestra filial de brindar capacitación a través de los cursos de RCP, primeros auxilios, pero primero deben capacitarse los voluntarios desde Cruz Roja Madre. Está por vivir la cuarta jornada, el encuentro de violencia, jornada regional de violencia el próximo viernes aquí en la ciudad de Río Tercero. Por eso estaremos conversando hoy en vivo aquí en el piso con el doctor Daniel Sigalov. Reactivación de fábrica militar pese a las distintas manifestaciones que va realizando ATE con la convocatoria para mañana en una jornada de huelga. Vamos viendo otras repercusiones directamente desde el interior de la fábrica militar en Río Tercero. Y también el viernes 12 se realizará el seminario de primeras infancias, educación, primeras infancias, la responsabilidad gubernamental. Todo esto que encierra y engloba la posibilidad de trabajar con los menores y sus situaciones con respecto a lo legal. Y también en nuestra ciudad tendremos este eco a partir de ser nosotros subsede de Mercosciudades. Comenzamos de esta manera con el desarrollo puntual de la información. Estuvimos conversando con Gabriel Ferreira, quien es el secretario gremial de UPC aquí en la ciudad de Río Tercero, porque pese a los diálogos que van manteniendo con el gobierno provincial, hay puntos que quedan librados todavía a la incertidumbre con respecto no solamente a lo salarial, sino también con la cuestión previsional. Estamos hablando de la edad jubilatoria. No se corresponde con los planes nacionales, con las ofertas que se van realizando. Hay descontento también en el plano nacional. Por lo tanto, estas son las posibilidades con las que nos vamos encontrando, la posibilidad de asambleas para el día viernes. Bueno, estamos en una protesta, digamos, en un estado de alerta y movilización, dado que no se ha cumplido el punto 4 a nuestro criterio del acta firmada en febrero de este año, en el cual dice que de superarse el 25% de inflación,
nosotros las partes se sentarían a discutir. Efectivamente se sentaron la semana pasada y el gobierno provincial aduce, ellos tienen un INDEC Córdoba, digamos, que les marca un 23% de inflación. Entonces nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esto, entonces consideramos que esto ya es para un conflicto. Hemos consultado nuestras bases, en esta semana vamos a consultar con asamblea de 2 horas por turno, el día viernes, y a partir de ahí lo que marquen nuestros compañeros será nuestro plan de lucha. Mientras tanto, para decir que a nivel nacional también la CETERA también le han dicho que no va a haber reapertura de paritarias, entonces estamos en una situación que nosotros consideramos grave para este tiempo. Además, hemos decidido sumarnos a las luchas de los demás trabajadores, como con la CGT Regional Córdoba, como con CETERA. Hemos participado la semana anterior del ruidazo que se produjo en Córdoba en contra de los despidos, de los tarifazos, de la pérdida del poder adquisitivo. Y esta semana, mañana casualmente, nos vamos a movilizar con la CGT Belville en el interior de la provincia, donde en contra del tarifazo. Y por las pérdidas, por las mismas reivindicaciones que te venía diciendo. Además, a nivel nacional, nuestros compañeros estuvieron ayer en la Internacional de la Educación haciendo un análisis de lo que está pasando con la educación en toda Latinoamérica. Y a nivel CETERA también se está armando junto con la CGT y la CTA, se están uniendo a nivel nacional en una gran marcha federal que se va a hacer desde el 21, 22 y 23, que va a confluir en Buenos Aires, y se van a determinar un paro a nivel nacional docente y de todos los trabajadores de nuestro país. Con respecto a la provincia, ¿sigue la negociación? Después de las asambleas del viernes, recién se decide qué hacer. ¿Hay ánimos de seguir consultando sobre esta posibilidad salarial? Sí, no solamente, nosotros tenemos dos ejes, no solamente lo salarial, sino lo previsional también, porque todo esto lo dispara el gobierno nacional con los dichos de Regazzoni, el encargado del PAMI, donde dice que estaban estudiando subir la edad jubilatoria. Entonces esto ha disparado en nuestras bases, en nuestros compañeros, una gran preocupación. Como UPC hemos presentado ante el gobierno provincial un pedido que se respete la ley que a nosotros nos cobija, que es una ley especial, en la cual es un régimen especial, en los cuales es modificada la edad jubilatoria para los docentes. Nosotros pedimos firmemente que se respete esto en el proceso de armonización que ya lo viene haciendo el gobierno provincial con el nacional. Desde la imposición de esta nueva ley de jubilaciones en la provincia, de la 10.333, está preparando algunas cuestiones que nosotros pensamos que estamos totalmente en contra de esto, y ahí pensamos que debemos seguir respetando la ley que nos ampara a todos nuestros docentes, es la 24.116, que fija la edad jubilatoria en las mujeres de 57 años y en los varones de 60. El próximo viernes vamos a vivir en Río Tercero una cuarta posibilidad, una cuarta edición de lo que es la jornada regional sobre violencia que organiza el grupo Senderos. Por eso estamos aquí con el doctor Daniel Sigalov para hablar no solamente de la jornada, sino también las repercusiones que la violencia va teniendo socialmente en este tiempo. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias. Muy amable por invitarme, gracias. Del encuentro esperamos lo que siempre, ¿no? Que la gente venga. Uh-huh. Es con entrada libre y gratuita, así que no hay ninguna excusa para no venir. Y respecto a la violencia, no dejamos de sorprendernos. En realidad, yo posteaba hoy en nuestra página, que es Grupo Sendero, www.gruposenderogénero.org, que cuando empezamos a hacer esto, en realidad nunca soñamos que íbamos a tener que seguir. Y aquí andamos, y la violencia se hace cada vez más sutil y va cambiando de formas, y ahora ha ganado también el campo de lo virtual. Uh-huh. Y entonces, el ciberbullying, que es esto, está provocando suicidios alrededor del mundo, una cantidad de muertes que es en realidad desesperante. Así que
Este año trabajamos el encuentro un poco desde la responsabilidad social, no para deslindar al Estado, que es el principal responsable de la lucha contra la violencia, sino para demostrar que nosotros también podemos ser parte. Y invitamos al doctor Norberto Bollino, doctor en psicología de la Universidad Nacional de Rosario, que va a hablar sobre violencia en las escuelas. Tiene varios libros escritos, todos se los recomiendo. Invitamos a David Pinilla Muñoz, del País Vasco, que va a hablar de masculinidades sin violencia. Pero invitamos a la gente de Argentina Cibersegura, a venir Julián Reale, uno de sus voceros. Esta es una ONG que se dedica justamente a la prevención de las formas de violencia cibernéticas, que no son menores. Claro, y que en este tiempo toman auge porque también las edades de quienes utilizan la tecnología ha descendido. Cada vez a más temprana edad se ven niños manipulando la tecnología y en esta manipulación de manera precoz, siendo incipientes en el uso de las redes, por ejemplo, y usando el WhatsApp, y esconderse detrás de esta posibilidad de decir lo que quiero, total el otro no está al frente. Exactamente. Ahí radica Hemos quizás... Hemos cambiado la comunicación cara a cara por emoticón a emoticón, por pantalla a pantalla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las redes hoy se están usando para hacer bullying, que antes por lo menos tenían que poner la cara para hacerlo, ahora ni siquiera eso. Para generar lo que se llama ciberacoso, el acoso sexual, para hacer sexting. Y también se están usando para seducir niñas y jóvenes con fines de trata. Esto es muy grave. Por lo tanto, en realidad yo los invito a que vengan. La entrada es libre y gratuita. Comenzamos a las 18 con una llamada musical. Después empieza la acreditación, que es solo para los que necesiten certificaciones o quieran formar parte de nuestra base de datos. Y después empiezan las charlas. Y al final, alrededor de las 20:30, Julián Reale, vocero de Argentina Cibersegura, dando una charla imperdible para jóvenes, para docentes y para padres. Bien, ¿en qué lugar será, doctor? Recordemos. En el IDES, en el auditorio del IDES, Cid Campeador y San Pedro. Vuelvo, con entrada libre y gratuita, o sea, no hay que traer ni siquiera un alimento no perecedero, tienen que venir nada más. En las charlas anteriores se ha visto colmado el lugar, más allá de la insistencia con la invitación. ¿Crees que la violencia de por sí genera un rechazo a la hora de hablarla? Hablemos de violencia, como que se puede sentir alguien tocado, a vos te hace falta, a vos sos violento. O al contrario, se gesta un espacio y se favorece para poder llevar cada vez más elementos de luz a los lugares donde frecuentamos. Nosotros trabajamos con un pequeño eslogan que dice, es un espacio para escuchar y ser escuchado. Yo le digo a aquel que se crea violento, irrecuperable, que no es cierto, que los violentos pueden curarse. Le digo a las personas que son víctimas de violencia, que no es cierto que deban vivir de esa manera. La no violencia es un derecho humano inalienable y primario, digamos. O sea, si yo estoy condenado a vivir en la violencia, todo el resto de mis derechos humanos se ven menoscabados. Por lo tanto, esto nos incluye a todos, nadie quede afuera, nadie se sienta aludido ni tocado, porque no vamos en contra de nadie, sino a favor de todos. Es decir, planteando que una sociedad no violenta es posible. Muy bien, muchas gracias por su participación. A ustedes por su tiempo, la presencia. Gracias. Y bueno, por supuesto después recogeremos los ecos de lo que ha sido la cuarta jornada, que va a ser el próximo viernes en Ciudad de Río Tercero. Así es. Muchas gracias. Con esta información puntual nos vamos a la primera pausa en Local Noticias. Ya volvemos con más información. Muchas gracias. Es lo más lindo de este deporte. Necesitas de cada uno, el aporte de cada uno para el éxito colectivo, ¿no? Se puede ver en los equipos de básquet, pero también en cualquier otro equipo de trabajo. Ese es el gran problema que hay en los equipos.
equipo de básquet, pero también en cualquier grupo de trabajo hay mucha gente que siempre quiere decir, mira, yo hago esto y nadie me dice nada. Yo hago aquello, no tienen que decir nada. Vos hacelo porque es lo que corresponde hacer. Y hacelo bien, porque lo tenés que hacer bien. Acompáñanos en estos Juegos Olímpicos de Río 2016 desde Local Noticias y desde el interior de la villa, donde estaremos compartiendo imágenes y momentos con ustedes. Continuamos con la información, miércoles, bloque de deporte con Armando Mariano. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, Armando, muy bien. El refresco de las joyas me hace, me encandilan. Lo omnubila. Sí, y ese corte, peinado. Nuevo y el peinado. Maquillaje. Se dio cuenta un compañero de trabajo que tengo corte de pelo, estoy estrenando look. Muchas gracias, Armando. Qué bien que le hace la mujer. Que alguien se dé cuenta que ha hecho un cambio. Muy bien. Para bien. Oh, por supuesto. Los malos no nos digan. No, decían, nosotros no podemos ir para abajo. Bueno. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Con información deportiva, con notas, con siempre la cobertura. Sí. Preparándonos ahí para estar con Pechito López a la noche. Sí, qué hermoso. Sí. Bueno, muy bien. Bueno. Yo estuve un ratito esta mañana ya charlando con Pechito. Aprovechó la lindo, conferencia. Muy lindo. Muy así bien. Que, bueno, está enchufadísimo en su TC y bueno, esperando después la otra categoría, pero paso a paso, como dice él, vamos a ver realmente qué pasa, ¿eh? Muy bien. Bueno, está empatando Argentina 0-0 con Honduras, en los Juegos Olímpicos. Sí, le vamos siguiendo. Del Potro, entre un ratito, porque suspendió por lluvia, están ganando el rugby, bueno, estamos ahí, estamos siguiendo bien. Y esperando a Rocío Comba que debute. Bueno, ya llegará el próximo 15, sí. Es su presentación y tendremos también la posibilidad de conversar con ella directamente desde los Juegos Olímpicos la próxima semana. Así que nos va ya a hacer el piso. Sí, se nos va a hacer de corresponsal. Nosotros fue ella. Muy bien. Una corresponsal de lujo, en realidad, la que vamos a tener más allá de... De todo lo que a ella le compete en su presentación. Además, ojalá. Tener que ser corresponsal para Local Noticias. Qué lindo, así que estamos muy agradecidos y orgullosos de Rocío. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito del tema del fútbol. Se viene el gran partido, la revancha entre Atlético Río Tercero y Sportivo 9 de Julio. Hay mucho, se está hablando mucho de lo que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con el tema de la seguridad. La gente de 9 de julio va a tener que ingresar. ¿Se acuerdan cuando el vado estaba cortado, el puente? Dar toda la vuelta, son 7 kilómetros. La policía asegura un operativo realmente espectacular. Esperemos que esto no le quite público. Recordamos que es simplemente una fiesta del fútbol y a jugarlo. Tiene dos goles de ventaja, Sportivo 9 de julio. Y ahora Atlético va a tratar de dar vuelta la historia. Vamos a ver qué pasa. Hay una gran expectativa respecto al tema del fútbol. Mañana tempranito vamos a estar charlando con dos jugadores de rugby del Río Tercero Rugby Club de los Zorros que se van a la selección de Córdoba. Se viene el encuentro cuatro naciones y hay una expectativa y ellos se van y nosotros mañana charlamos con ellos y después el viernes tenemos la nota correspondiente. Vamos a preparar la nota que hacíamos con Juancito Fernández, el hombre del Brescia de Italia. Lo recibió el intendente. Tenemos el gran honor y orgullo de recibir a una de las figuras del básquet internacional, que es un hijo acá de nuestro ciudad de Río Tercero, como lo es Juan Fernández. Bueno, y él, recién hablamos con él, hacía más de 2 años que no venía a Río Tercero, bueno, aprovechando la oportunidad que teníamos de que venía a visitar a su familia, venía a visitar a sus amigos aquí en la ciudad, bueno, queríamos recibirlo, homenajearlo. Y un poco también para que les contara a ustedes lo que estaba haciendo para que tomaran dimensión y todos tomáramos dimensión de la capacidad deportiva, más allá que siempre destaco lo humano de cada uno de los deportistas que nos representan, de Juan. Para mí siempre es lindo volver y aunque haya pasado tanto tiempo, viste, siempre Río Tercero es mi casa, y lo siento cada vez que vengo. El año pasado no había podido volver porque, bueno, mi señora justo quedó embarazada en la época que venimos para acá, así que, bueno, trajimos la gorda este año
Te imaginarás que un montón de cosas nuevas, pero bueno, también significaba mucho para mí mostrarle a mi hija donde yo nací y yo me crié. Contento de volver, hacía 2 años que no volvíamos, así que estoy contento de estar acá. ¿Qué año, no? Sí, sí, se me dio al final algo que buscaba mucho, que era el ascenso con un club con el que me sentía muy identificado en Italia. Y nada, vamos a ver, todavía esperando a ver a dónde voy a jugar el año que viene. ¿Fue duro ese ascenso? Sí, sí, siempre duro. Toda liga es dura, sobre todo por un tema de que habían aumentado a 32 equipos la liga y el ascenso era todavía uno solo, así que fue un buen logro. Por ahí el logro, en lo que va de mi carrera, el logro más grande. ¿Y ahora está la expectativa? ¿Todavía hay pretensiones de ir a algún lado? Sí, me gustaría subir de categoría, no voy a quedarme con el mismo equipo, pero me gustaría jugar la A en Italia, así que estoy esperando a ver si aparece algo. ¿Hay propuesta por ahora dando vuelta? Sí, sí, algo hay, pero viste cómo es el tema de negociaciones y de eso, así que espero esta semana cerrar algo. ¿Por ahora un descanso con la familia? Sí, sí, trajimos la primera vez que volvemos con mi hija, así que la trajimos para que el resto de la familia la conozca. Y el papá, nuevo técnico en Argentina. Sí, 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 tenía ganas, lo veo entusiasmado, y sobre todo en un lugar como La Barría, que para nuestra familia significa mucho. Bien. Y Gustavito en los Paralímpicos ahora, bueno, una cosa de loco. Sí, no para, no para. El Fernández famoso es el más chico. Estamos esperando que esté bien y que le vaya muy bien en las Olimpíadas, que es algo que sé que él anhela mucho. Sigue sorprendiendo a todos día tras día, ¿no? Sí, bueno, a nosotros que lo conocemos bien ya no me sorprende todo lo que hace, así que sé que más allá de los logros, viste, él está bien y se siente bien y está contento haciendo lo que hace, así que bueno, pero viste, una medalla nunca vendría mal. ¿Cómo ves la selección argentina de básquet? Bien, bien. Fue un antes y un después de mi opinión con respecto al torneo en el Orfeo que hicieron los amistosos. Que después de eso, como que lo veo el equipo muy bien y los otros días jugaron bárbaros. Así que obviamente uno se ilusiona. Muy bien, estaba Juan Fernández, el hombre del Brescia Italia, que se despide y quiere jugar en Europa. Tiene muchísimos años más y tiene un futuro impresionante, Juancito. Así que siempre, espero que sea con éxito. Siempre pasa con estos chicos tan jóvenes y con un desarrollo ya impuesto y que todavía encima les queda mucho futuro por delante. Muy, muy admirable realmente lo que les pasa a estos deportistas cuando se descubren los talentos a temprana edad. La posibilidad que les brinda de capacitarse, de desarrollar y de viajar y de ser... Porque la edad se los va permitiendo. Así la familia Fernández, para bien. Claro, la familia Fernández, todo, nada que decir, ¿no? Padre, Chocha, mamá, todo, Gustavo, todo. Juan, bueno, espectacular. Realmente, un orgullo, bueno. Bueno, nos vemos el viernes. Gracias, si Dios quiere, el viernes. Perfecto. Aquí estaremos. Muchas gracias, muy amable. Continuamos con la información en Local Noticias. Siguen los avances en la causa por la muerte de Tania Abrile, riotercerense, artista plástica, pero habría estado participando en una fiesta electrónica en el Orfeo, en la ciudad de Córdoba, y falleció en el hospital de urgencias. Ayer por la tarde se conoció también nuevas imputaciones. En un principio, ayer decíamos, se ha imputado a 3 referentes de la empresa Buenas Noches Producciones, que es la que ha organizado la fiesta electrónica. Pero se sumó por la tarde una nueva imputación, el caso del médico Walter Barreto. La fiscal Liliana Sánchez, que investiga la muerte de Tania Abrile, imputó a Walter Barreto por homicidio culposo. Sería un supuesto médico que tiene a cargo la empresa MW, que estaba brindando el servicio de atención de ambulancias, porque lo que se está investigando es que al parecer Barreto no tendría matrícula en el Consejo Médico y además la empresa MW no estaría habilitada. El resto, bueno, ya se conoce ayer la imputación por los que corresponde a Buenas Noches Producciones, que son estos 3 referentes, y homicidio culposo sería el cargo que se le atribuye a ambas partes.
Continuando con la información, tenemos que contarles que desde Cruz Roja, filial Río Tercero, van a recibir la capacitación adecuada en Buenos Aires por Cruz Roja Argentina para luego poder dar los cursos de RCP, de primeros auxilios. Es una condición básica y necesaria para poder realizarlo. Desde Río Tercero va a viajar un voluntario, estuvimos con él conversando esta mañana. Viajamos ahora este viernes, salimos a la noche y estamos hasta el día lunes inclusive en Pilar. Y bueno, y la mejor expectativa, la mejor buena predisposición, tanto de Pablo, el otro chico que va con nosotros, y mía particularmente. Y bueno, y ir con muchas ganas, con muchas pilas para prepararnos para, justamente como decía Mirta, poder trabajar en el proyecto de fortalecimiento. Cuando decimos proyecto de fortalecimiento, es fortalecimiento en cuanto a lo que es prevención y primeros auxilios, ¿sí? En general, para toda la comunidad. ¿Hay mucha demanda de estos cursos en la comunidad? Sí, mucha demanda. Incluso yo he visto algunos correos de gente de la zona que está pidiendo si nos podemos llegar hasta las localidades de ellos, porque no hay quien brinde este tipo de capacitación. Lo bueno de esto, de los cursos nuestros, es que somos los únicos que estamos autorizados a certificar el curso, ¿sí? O sea, dentro de cualquier otra institución, cualquier otra persona puede dar un curso de primeros auxilios, de RCP y demás, pero los únicos que estamos autorizados por el Ministerio de Salud a certificar es Cruz Roja Argentina, en este caso filial Río Tercero. Nuevamente la pausa en Local Noticias, ya venimos con más información. Gracias. Para mañana jueves está prevista una jornada de huelga de AT convocada y en adhesión a distintos puntos que preocupa, como es el caso de los contratados puntualmente en fábrica militar. Se trata de la mayoría de los trabajadores que se encuentran dentro del predio de la fábrica. Nosotros quisimos conocer la realidad de fábrica militar con estas idas y vueltas, con las posibilidades que se va teniendo tanto en la parte química como en la parte mecánica, porque
Mucho se habla de lo que está en duda con respecto a los trabajadores, a los proyectos, cuáles son los que finalmente se van concretando y a qué cosas se están aspirando con este material mecánico que se encuentra dentro de la fábrica. Cuando Petroquímica anunció las suspensiones de sus trabajadores en DPQ, en la producción de TDI, a Fábrica Militar se le había caído prácticamente el 70% de la producción que ellos realizan dentro de fabricaciones militares. Han salido a buscar un nuevo mercado. ¿Cuál es la situación concreta hoy, en esta fecha, de la planta química como la planta mecánica en Fábrica Militar? Estuvimos dialogando con su director, el ingeniero Gustavo Russo. Nosotros seguimos produciendo y cuando llegamos a tanque lleno, porque no todo lo que se producía salía, en esas paradas vamos haciendo mantenimientos periódicos para mantener la planta en aptitud de producción. Con respecto a la planta de sulfúrico, estábamos el año pasado vendiendo por debajo del commodity porque teníamos una política comercial no muy buena. Se hizo una reingeniería de ello, nos dimos cuenta y una autocrítica que debíamos cambiar nuestra política, debíamos comprar un poquito más barato los insumos, ver de optimizar toda la logística y de ver de explorar nuevos mercados y nuevos clientes sin intermediarios para poder vender a un mejor precio y tener una mayor utilidad. Bueno, eso se logró en estos 3 meses aproximadamente. Se dejó de vender en Buenos Aires la mayoría del producto que se vendía y hoy vendemos desde Río Tercero hacia el resto del país y eso nos implica o nos impacta en fabricaciones en un porcentaje importante en la utilidad. Con respecto a la planta de nitrato de amonio, la teníamos un poco parada porque se venía importando el nitrato de amonio en otras fábricas y hemos llegado a un acuerdo en donde nosotros mismos vamos a seguir proveyendo este producto a las demás fábricas y también a privados, que también estuvimos en esta, al traer ventas para acá, pudimos también desarrollar privados para este producto. Eso es con respecto a la planta química. Con respecto a la planta mecánica, tenemos, voy a empezar a hablar por la planta de vagones. La obra no quedó terminada, entonces quedamos en una solución discontinua, que había que darle una continuidad, pero había que tener una toma de decisiones. Llegamos a un diálogo, esa toma de decisiones fue la de continuar y terminar la planta. Empezamos a hablar con los proveedores que estaban en la planta y ver cuánto se les debía, cómo podíamos renegociar para poder terminar, para que nos quede una potencia instalada, no solamente para los vagones que se pueden fabricar más adelante, sino que para la construcción de contenedores u otro producto cualquiera fuere que pueda haber necesidad en el mercado. Al menos la infraestructura. Simultáneamente nos enteramos de que Belgrano Cargas sacaba no la compra de vagones nuevos, sino la reparación de un listado importante de vagones de distintos formatos. Le llaman códigos, distintos códigos, pero son distintos formatos o conformaciones. Nosotros participamos, la semana pasada nos dieron, primero pasamos la evaluación técnica, participaron 11 aproximadamente, quedamos 7, dentro de esos 7 hubo una presupuestación y dentro de esa presupuestación de todos los códigos quedamos bastante bien. En algunos hemos quedado, estamos dentro de los 2 o 3 primeros, estamos muy bien. Esto, lo que estamos hablando son días nomás para que venga una orden de compra y para entrar en producción. O sea que la planta de vagones, gracias a Dios, iría a un buen fin. Podríamos continuar con eso, con la posibilidad de tener otras unidades de negocios allí, como lo que te decía, o contenedores navieros, que es una posibilidad también que se está analizando. Entramos a trabajar con NASA, Núcleo Eléctrica Argentina, y le empezamos a
trabajar toda una parte de, en la parada ahora, en el núcleo, la parte de rectificaciones de pieza, y eso nos trajo un buen aire para esta contingencia que teníamos. En el mientras tanto, teníamos diálogo con INVAP, y la semana pasada estuvo acá uno de los representantes que tiene toma de decisión, y cerramos con él un convenio en la cual nosotros nos va a ingresar una orden de compra por 2 años de 3 a 6 radares, lo que implicarían aproximadamente 120.000, 150.000 horas hombre, que es un número importante. El radar el 3D de 400, de 300 kilómetros de alcance en 2 modos, es un radar muy importante que justamente es para toda aeronave no identificada. La ingeniería es de INVAP y toda la parte estructural es nuestra. La obra provincial que fue anunciada por Juan Schiaretti en diciembre del año pasado ya comenzó a ejecutarse. Estamos hablando directamente de lo que es la autovía Río Tercero Almafuerte. Se vio en la jornada de ayer ya movimiento de máquinas que pertenecen a la empresa que está realizando esta contratación que ha ganado por licitación, y se trata de la empresa IEXA, que a su vez es también una de las empresas contratadas para hacer la autovía Córdoba-Río Cuarto. Es importante aclarar que es una obra que está evaluada en 180 millones de pesos. Vamos a ver si esta cifra se sostiene más allá de los meses que han transcurrido, pero ha sido demasiado pronta y se encuentra dentro del tiempo que estaba previsto que se comenzara. Tanto movimientos desde el lado de Río Tercero, en la zona de Pancor, de Bertotto, se ha podido ver en estas maquinarias, como del lado de Almafuerte. Da la pauta que de ambos extremos de esta autovía, que tendrá aproximadamente un recorrido de 10 kilómetros, se están haciendo los intentos para movimiento de suelo, que es lo que aparentemente en esta instancia muy, muy previa es lo que se ha comenzado a ver. Importante también destacar que queda pendiente un trámite que se prevé que se realizará con brevedad acerca de la expropiación de un terreno que está ubicado aproximadamente a mitad de esta construcción de la autovía Almafuerte con Río Tercero. Continuamos con la información. El próximo viernes se va a realizar en la ciudad de Río Tercero, en el anfiteatro Luis Amaya, el seminario denominado Educación y Primeras Infancias y la Responsabilidad Gubernamental. Nosotros en Río Tercero somos parte de lo denominado como Merco Ciudades y somos subsede. Así que estuvimos conversando con Diana Carra acerca de los detalles y la aplicación directa de todos los que van a estar participando en este seminario tan importante. Y nos estamos preparando hace bastante tiempo, con bastante entusiasmo. Es un desafío nuevo para la ciudad y desde Educación, desde el Ejecutivo, un compromiso asumido desde el año pasado frente a Merco Ciudades como subcoordinadores. ¿Cómo va a ser el seminario? Bueno, sabemos que vos vas a estar entre las disertantes también de ese día. Sí, bueno, el Estado Municipal no puede no tener un espacio con, bueno, todo el replanteo que se están haciendo dentro de los jardines maternales. Entonces, bueno, es lo que se va a estar comentando junto, bueno, a los paneles de profesionales y desde el gobierno provincial, que van a estar hablando sobre lo que sucede dentro de la provincia. Y, bueno, invitados como Santa Fe, que también viene a mostrar su experiencia en primeras infancias. Bien, ¿dónde se va a llevar a cabo? En el anfiteatro, a partir de las 9 horas. Están invitados todos los jardines de la región que están dentro de la órbita de la inspectora Graciela Tamborini, que también está dentro de los paneles de profesionales. Educadores, que es un panel que prepara el Alexis Carrel, muchas gracias para ellos que siempre colaboran, y desde los gobiernos municipales. También estará en la esfera nacional la diputada nacional Brenda Austin, que también tomará
su tiempo para ilustrarnos acerca de la agenda educativa en el Congreso Nacional. Por lo tanto, estarán los tres estamentos representados, Nación, Provincia y Municipio, en cuanto a la responsabilidad y cómo se enfrenta, y en cuanto a la puesta en práctica, que en el orden local, Sonia y su equipo de chicas, que estamos trabajando en esto desde hace toda la gestión anterior, para ver los cambios que se han efectivizado. Y desde las escuelas públicas y privadas, cómo se hace también. Nuevamente la pausa en Local Noticias, ya venimos con el desarrollo de más información. Muchas gracias. De este deporte, necesitas de cada uno, el aporte de cada uno para el éxito colectivo, ¿no? Se puede ver en los equipos de básquet, pero también en cualquier otro equipo de trabajo. Ese es el gran problema que hay en los equipos de básquet, pero también en cualquier grupo de trabajo. Hay mucha gente que siempre quiere decir, mira, yo hago esto y nadie me dice nada. Yo hago aquello. Tienen que decir nada, vos hacelo porque es lo que corresponde hacer, y hacelo bien, porque lo tenés que hacer bien. Permiso para ingresar a su hogar. Estamos presentando lo que es realidad de la ciudad de Río Tercero, sí, en distintos aspectos. La política partidaria, la política partidaria, lo que tiene que ver con eventos, con instituciones, con organización, con fiestas, con los chicos, con los grandes, con cada uno de los vecinos. Y estamos haciendo cuentas pendientes a partir de ahora. Espero que sea del agrado de todos. Nosotros acá, ¿qué hacemos? Realizamos. Y ustedes del otro lado como televidentes. Gracias. Y a disfrutar y a compartir. Cada paso que daré, guarda cosas de las de soy. Solo una voz. Los momentos que viví, su presente nunca olvido. Solo. Bienvenidos. Es un gusto compartir nuevamente arpegios, finales que son comienzos. La licenciatura en composición musical de la Universidad Nacional de Villa María les propone comenzar hoy con canciones. Nos vemos pronto. Cada paso que daré, guarda cosas del ayer, soy. Acompáñanos en estos Juegos Olímpicos de Río 2016 desde Local Noticias y desde el interior de la villa, donde estaremos compartiendo imágenes y momentos con ustedes. En Río Tercero vamos a tener la posibilidad de poder cursar la carrera, que tiene 2 años de duración, sobre coaching ontológico, para poder ser aplicado no solamente en el ámbito profesional. Quien nos brinda detalles es Fernando Ibáñez, coach profesional, que junto a su socio hacen posible esto en Río Tercero, en Complejo Espacio. Sí, efectivamente, ya hemos empezado este mes de agosto, los días lunes, de 19 a 22 horas, la carrera de coaching profesional ontológico y con enfoque multidimensional. Es un enfoque más integral, más completo, y es teórico-práctica, ¿no es cierto?
Por cierto, la idea es que se sigan sumando, se están sumando clase a clase porque todavía hay tiempo de sumarse. Esta carrera es con el aval de la Universidad Nacional de Córdoba, porque tiene la posibilidad de hacer la certificación allí luego de los 2 años. Tiene puntaje docente y además tiene el aval para concursar los cargos públicos. Y esto es muy, muy importante, es una triple certificación. También incluye PNL, de hecho este primer cuatrimestre termina con la certificación de Practitioner PNL. Para los que quieran y estén interesados en asistir, básicamente, ¿con qué se van a encontrar? Bueno, abre un sinfín de posibilidades. Si bien el coaching está atravesado por el PNL, por la programación neurolingüística, la PNL profundiza un poco más. El coaching es más de acompañamiento, el PNL profundiza más. Y si bien en todas las carreras de coaching está la PNL, nosotros lo vamos a dar específicamente aparte, o sea, paralelamente, además de lo que está incluido en coaching. Igualmente, tiene la posibilidad de información, tiene la posibilidad de asistir a una clase sin compromiso y sin cargo, como para que vean, conozcan, se está formando un grupo muy, muy hermoso, un grupo humano de muy alta calidad. Y bueno, la idea es vivenciar, porque lo que nosotros damos más hincapié, y de hecho la carrera y la temática, es incorporar y que pase por todos los sentidos esa experiencia. ¿Quiénes están a cargo del dictado de estas clases? Bueno, somos 2 a cargo, Marcelo Jiménez, mi socio y coach también de Córdoba, yo, Fernando Ibáñez, también coach desde Río Tercero, de hace poquito, y hace poquito que me mudé a Río Tercero, así que nuevo aquí. Así que entre los dos estamos dando esta carrera. Bien. ¿Edades para participar? Edades de 18 en adelante, no hay límites. Generalmente, bueno, hay profesionales de diferentes áreas, emprendedores, empresarios, ama de casa, bueno, psicólogas, psiquiatras, porque ven que desde su carrera la oportunidad de sumar otra herramienta más a lo que ya saben. Es una herramienta bastante completa en lo que es el conocimiento del potencial humano y cómo desarrollarlo. Y sobre todo aquellas personas en general. En definitiva, esto va hacia lo humano independientemente de la experiencia académica que uno tenga, en que uno quiera crecer y se sienta trabado, o que mucha gente piensa que hay algo más allá de lo que ya tiene y no sabe cómo, pero quiere encontrar esos medios, ¿no es cierto? Entonces la idea es pasar por esa experiencia de conocerse más. Es de hecho, el primer cuatrimestre es una parte de introspección, de un autoconocimiento. Después viene una parte ya del afuera, ¿no es cierto? Y después viene, por último, la parte profesional. Los interesados, ¿cuáles son las vías de contacto? Interesados es por vía mail, es consultoracreandofuturos@gmail.com, todo junto, y también a través de Facebook tenemos una fanpage, Creando Futuros, únicamente, ahí podemos mensajear en tiempo real, y bueno, y si no, también pueden acercarse a Complejo Espacio y a tener información. Uno de los servicios que ofrece la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero es la posibilidad de contar con el hormigón elaborado en propia planta aquí en nuestra ciudad, abasteciendo no solamente a la ciudad de Río Tercero, sino también alrededores. La nota con el ingeniero Prubost. Bueno, fundamentalmente el servicio que nosotros tenemos con respecto a la planta de hormigón cumple 2 objetivos fundamentalmente. Primero, el hecho de que todas las obras que realiza la cooperativa con este tipo de material es material producido por nosotros mismos. Pero a su vez tenemos la opción y la alternativa para el asociado o no asociado que necesite este tipo de material poder contar con un servicio de primera tecnología y realmente de muy buena calidad. ¿Cómo es el proceso? Básicamente se trae la materia prima, aquí se lo elabora, ¿qué personal participa y con qué maquinaria se cuenta para esto? Bueno, fundamentalmente el hecho de es una planta móvil, una planta que tiene una posibilidad de producción de 60 metros cúbicos hora y contamos con todo el equipamiento para disminuir los costos con respecto a la elaboración del material. Es decir, tenemos nuestros propios camiones para traer el material desde las canteras, todos los áridos necesarios, tenemos los laboratorios propiamente dicho de lo que corresponde el control y el seguimiento de la calidad de cada uno de los materiales que se utilizan y a su vez de el material que se genera
genera y se elabora para un control y seguimiento de la calidad del producto que en definitiva estamos haciendo. A su vez contamos con 4 mixers de 6, 7, 8 y 9 metros cúbicos de capacidad, con los cuales distribuimos en la zona, normalmente hasta 80, 90 kilómetros de distancia, estamos proveyendo en toda la zona de la redonda de Río Tercero. La verdad, tenemos una aceptación muy importante de las grandes industrias en las que permanentemente estamos entregando material aquí en la zona. ¿Cómo se trabaja con el tema de la competitividad en el mercado a la hora de la oferta? Bueno, nosotros fundamentalmente competimos con calidad. Evidentemente, hoy en día los costos es una situación que va variando permanentemente. Hay una alternancia en los valores con respecto a la competición, porque puntualmente alguno puede actualizar de manera distinta los precios. Pero hay que seguirlo muy de cerca, porque realmente hoy en día tanto el gasoil, mano de obra, materiales, cemento, son elementos que permanentemente están en evolución. De cualquier manera, es muy muy beneficioso la compra de este material con respecto a lo que ha evolucionado con respecto a últimos años, porque realmente se ha abaratado en forma considerable con respecto a hacerlo por mano propia. Y la calidad fundamentalmente está asegurada en función de todos los ensayos y todo el seguimiento que tenemos, en la que aseguramos totalmente el material con las óptimas condiciones. ¿Se trabaja por turnos, en horarios continuados? ¿Cómo es el tema del horario de trabajo? Bueno, fundamentalmente estamos de acuerdo a las exigencias del cliente. Es un rubro muy muy cambiante con respecto al clima. En función del clima estacionario varía, digamos, la necesidad de los loceros, de los profesionales cuando piden este material. Entonces tratamos de adecuarnos al pedido, digamos, del cliente. Es importante para este servicio que, en definitiva, es una opción dentro de las posibilidades que hay en Río Tercero. En Dean Funes y San Martín, en nuestra sede administrativa, tenemos el sector en el cual se pueden hacer absolutamente todas las consultas, hacer todos los requerimientos técnicos que pudiera haber para un caso particular de alguna obra, y fundamentalmente la adquisición y la lista de precios necesarias para las consultas y, por supuesto, la generación de los contratos. Así que por cualquier consulta, dirigirse directamente a Dean Funes y San Martín en la planta baja, al sector hormigón elaborado, donde podrán ser evacuadas todas las consultas necesarias y ver las opciones de pago y financiación que pueda haber para cada caso particular. Última pausa en Local Noticias, luego venimos con la información final, que es la información de servicio que siempre damos antes del cierre. Muchas gracias. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad. El deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte. Conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte. El informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. A toda la gente de la cooperativa Riotel TV, ustedes y nosotros.
Esto ha sido todo por hoy, pero ¿saben qué? Nos vamos felices. Todos los viernes estaremos brindándoles a ustedes lo mejor. Gracias y nos reencontramos nuevamente el próximo viernes. Hoy miércoles a las 20:30 están todos invitados para el auditorio de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. La presencia de José María Pechito López entre nosotros en esta posibilidad de ofrecer una nueva charla dentro de lo que es este ciclo que dio inicio en el mes de junio la cooperativa para resaltar los valores del deporte ante la sociedad. Y qué mejor que los exponentes, los grandes deportistas de élite que tiene la ciudad de Río Tercero para llevar adelante estas charlas. Ha pasado Pablo Prigioni, ha pasado Andrea Berrino, Rocío Comba, también estuvimos con Fernández, Gustavo Fernández, no me puedo olvidar el nombre de esta genialidad del tenis adaptado. Y hoy estaremos con José María Pechito López. Deporte más cooperación, valores en acción. Ciclo de charlas. Vamos a estar con la presencia de él. Va a estar el periodista Mota realizando las preguntas, por supuesto, quien les va haciendo sin duda este seguimiento permanente en este bicampeón mundial con posibilidades de ser también, ¿por qué no?, tricampeón recién llegado de Termas de Río Hondo, está por la ciudad de Río Tercero ofreciendo también posibilidades de encuentro con la prensa y esta noche será con la sociedad a pleno a través de este ciclo de charlas que ha organizado la cooperativa. Vamos con la información oficial, la de servicio, la que está siempre al cierre de cada edición de Local Noticias. Vamos a hablar de la cotización del dólar y del euro y también, por supuesto, la Bolsa de Comercio de Rosario nos da sus saldos para nuestros amigos productores agropecuarios. El dólar cerró para la compra 14 pesos con 60 centavos, para la venta 15 pesos, el euro para la compra 16 pesos con 50 centavos y para la venta 17 pesos con 50 centavos. También tenemos la Bolsa de Comercio de Rosario, el trigo, 2.380 pesos la tonelada, el maíz, 2.425 pesos la tonelada, la soja, 4.190 pesos la tonelada y el sorgo, 2.200 pesos la tonelada. Estos son los saldos en el cierre matutino de la jornada de hoy. También vamos a ofrecer como información de servicio los datos relacionados con el tiempo. Pronóstico extendido, vamos a recordar la mínima y la máxima para esta jornada de miércoles 10 de agosto del año 2016. Decíamos hermosa, cálida, se vienen días lindos para vivir hasta el fin de semana, va a ser así. Hoy recordemos 8 grados la mínima, 22 grados la máxima. Para mañana jueves nublado, 6 grados la mínima, 21 grados la máxima. Y para el viernes, 9 grados de mínima, 23 grados la máxima. Y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo, una canción. La música no se toca y qué. Lo que va en el viento es lo la música, como siempre, música que enamora a Ale Sanz en el final y que reenamora a los que ya lo están. La propuesta es encontrarnos mañana nuevamente a la hora 13 a través de esto que es Local Noticias. Como siempre, muchas gracias por elegirnos como medio de información local. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que amense en el tiempo siempre quedará. Quedará cuando no estemos, quedará cuando estéis. Quedará la música, que siempre la música verás. Larga vida la música, su majestad, que Dios guarda la música en su inmensidad. Y quedará la música, es nuestra verdad.
Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Trabajamos con entrega en obra, con el mejor servicio de atención y entrega, cumpliendo con los requerimientos de cada obra. Contando con asistencia técnica permanente, ofrecemos hormigón elaborado para la construcción de cimientos, contrapisos, bases, tabiques, pavimento, cordones cunetas, betón.